the hero. The only true conclusion is death. Pues yo creo que Europa y Estados Unidos son mercados bastante más antiguos y más establecidos de quizá desde los años 80. Por ejemplo, la industria desde el punto de vista de la creación en el Reino Unido, en Francia, ha habido una tradición de videojuegos muy antigua de casi desde los años 70, 80, incluso en España también. Entonces veo que es como el viejo mundo, el mercado antiguo, que bueno, que hay una base de consolas bastante grande y de gamers. Pero lo que veo en Latinoamérica es una pasión muy grande que se está levantando ahora mismo y que quizás hace unos años no estaba presente, pero lo que veo es una energía muy grande y una pasión de los fans y un interés muy grande por el mundo de los videojuegos como forma de entretenimiento y de arte. Pues en Arkham van a encontrar, digamos, una destilación de los mejores elementos que hicieron a la serie conocida, como el combate, la resolución de misterios, el transversal y todo lo que ha hecho a esta serie algo muy significativo dentro de la historia del videojuego, pero todo refinado a la última generación y con el elemento añadido del Batmobile y del juego, que es 5 veces más grande y diría que 5 veces más detallado. Así que van a encontrar un juego con una experiencia casi cinematográfica y una libertad de gameplay muy, muy extensa. Pues Rocksteady Studios es una gran familia de desarrolladores con muchísimo talento, gente obsesionada con su trabajo, que tiene una cultura de empresa buenísima, que trata a sus empleados de una forma muy buena. Y todo es gracias a los fundadores de Rocksteady como equipo core, que decidieron crear una empresa donde se pudieran hacer juegos de mucha calidad pero manteniendo esa experiencia familiar y ese cuidado a los trabajadores. Y realmente es un sitio muy, muy especial. Hay muy pocos estudios como Rocksteady y estoy muy, muy feliz de trabajar en ese estudio. Básicamente los tie-in con películas han tenido un estigma bastante fuerte tradicionalmente. ¿Por qué? Porque las películas tienen un tiempo de filmación o de desarrollo de unos 18 meses y cuando se necesita que un juego salga al mismo tiempo que la película, los desarrolladores solo tienen ese tiempo para terminar un juego, que es muchísimo, es muy, muy poco tiempo. Entonces, por eso salían juegos que eran de mala calidad, porque se empezaba a trabajar en el juego cuando se aprobaba el proyecto de la película, se decidía que había un tie-in con un juego, se informaba al desarrollador y ahí empezaban. Entonces, digamos que 12 meses es muy poco tiempo y producían juegos que no eran de calidad. Por eso ahora mismo se resisten a hacer tie-in con películas, porque funciona mejor tomar un universo parecido o inspirarse en ese universo para crear un juego que ha tenido un tiempo de desarrollo mayor y ofrece una calidad y un producto único. Y yo creo que es positivo, porque así el videojuego se desmarca un poco del cine y tiene su propia personalidad y un medio aparte. En palabras de Expo TNT, te queremos dar un obsequio. ¡Qué bueno! Buenísimo. Que lo luzcas ahora que llegues allá. ¡Yey! Me encanta. Y queremos agradecerte por brindarnos muy esta... psicodélico. Sí. Me encanta. Edición con edición del evento Expo TNT, una mascota distinta. Entonces, esta es la de agosto, que va a ser aquí en el DF. Lástima que ya no puedas estar para disfrutarla, pero ya se podrá. Y pues, a nombre de los directivos de Expo TNT y Anatomía de un Gamer, te quiero agradecer por darnos esta entrevista. A ti, muchas gracias a vosotros, que sin los jugadores no tendríamos la oportunidad de hacer el juego, así que no, pues, se lo debemos todo a vosotros. For the hero.
The only true conclusion is death. The hero does not cower to death, for that would belittle life. The hero knows he cannot defeat danger, but for a moment, he can free others from fear. Let those left behind find hope in his sacrifice. Let those who knew him well speak of his fierce loyalty, unwavering convictions, and when the time came, his ultimate willingness to give all. Legends live on. Only man comes to an end. This is how it happened. This is how the Batman died. Hola amigos de Expo TNT Manga Comic, soy Abelardo Polonio, el senior Latin artist de Rocksteady Studios, y espero que disfruten de Batman Arkham Knight. Un saludo.